Amigos y amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Fan 360. Hoy estamos en el barrio de Montserrat para ver quiénes son y qué hacen las Flow Altas Guachas. Naya Wada. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien usted? Muy bien. ¿Preparada para bailar? Muy preparada. ¿Preparada para mover la cola al ritmo del twerking? Voy a intentarlo. ¿Vos estás preparado? Más o menos. Contémosle a Latinoamérica quiénes son las Altas Guachas y qué hacen las Altas Guachas. Ok, las Altas Guachas somos un grupo de bailarinas de Argentina, que bueno, hace poco nos abrimos una escuela y principalmente enseñamos twerking y urbana fusión. ¿Qué es el twerking y por qué tiene tanto protagonismo hoy? Y el twerking es como la última disciplina que lanzó el mundo de la danza al mundo. Viene del hip hop de los años 90. Son los movimientos que hacían las mujeres en los videos de rap. Lo que pasa es que en estos últimos años, con la corriente mundial feminista que hay, como se ha invertido el rol del twerking dentro de la danza. Antes era la mujer bailando para el hombre, ahora es la mujer bailando para ella misma, y es como la mayoría de los lugares que se enseñan, pues venían también de ese lado, tienen un empoderamiento femenino. ¿Cómo llegan ustedes a twerking? Que nos gusta mover la cola. Sí. ¿Qué piensan que las Flow Altas Guachas han tenido tanta repercusión y son tamaña sensación? ¿Qué creen ustedes que tienen ustedes? Mucha voluntad de trabajo, sí. Incluimos a nuestra gente, hacemos sí. Una familia grande, sumado al grupo de buen ambiente que hay en las clases, hace 4 años que lo damos. Además también quiero rescatar que yo que la sigo y miro los videos que hacen, tiene como toda una estética detrás también audiovisual, que eso creo que va mucho de parte tuya y de todas, ¿no? Sí. Pero también te quería preguntar eso, digo, ¿te interesa mucho la parte audiovisual, el cine? Tenés sí, como algo muy propio, como personal, ¿no? En cuanto a la estética, no es solo danza. Yo soy directora de arte del cine, o sea, me toca... Bien, Naya Wada, ¿eh? Es como parte de la marca audiovisual y yo creo que somos como, no sé, somos inquietas en general. Otra de las chicas, que es la fundadora, que ahora ya no estaba bailando más, es productora del cine. Entonces siempre como que se generó ahí una simbiosis. ¿Y varones con las Altas Guachas maridan? Porque digo, tienen una impronta ultra femenina, girl power. El hombre que está viniendo acá y está esperando tener 3 chabones alrededor para seguir la clase con ellos, se vuelven ahí, se van asustados. Ok. El que comprende que viene acá a aprender la energía femenina, se mantiene. Bueno, me da algún tipo de esperanza. Chicas, hay posibilidades que nos enseñen... Bueno, Nice la tiene bastante más clara que yo. Pero que yo sí, Nai. No sé, vamos a ver. Bueno, vamos pero a ver. Me sorprendes a todas. Posibilidades... Dale, yo me prendo. Yo me despojo de mis ataduras. Abrazo la energía femenina, pero ustedes me van a tener que guiar. Dale, ¿está? Sí. ¿Vamos? Dale, de una. Thank you.
me asombra es que soy el único que está transpirando acá.